Unos callos se están peleando y han desvivido a mi familia. Tengo que sobrevivir como pequeño dinosaurio hasta conseguir el poder de Kaiju de Fuego y vengar a mi familia. ¡Dios! ¡Lo ha aturdido! ¡Ay! ¡Qué feliz soy en esta isla! ¿Cómo se nota que es el paraíso de los Mochops? Me alegra un montón que mi familia decidiera venir hasta aquí. ¡Un momento! ¿Qué es? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡Es un Kaiju mecánico! ¡Está atacando a mi familia! ¡Dios! ¡Tengo que huir de aquí cuanto antes! ¡Madre mía! ¡Pero si es enorme! ¡No puede ser! ¡Está atacando, como os digo, a toda mi familia de Mochops! ¡Huid, amigos! ¡Tenéis que escapar de aquí! ¡Bueno, tenemos que escapar, que yo también me tengo que escapar! ¡Dios mío! ¡Está atacando a todo lo que ve, ¿no? ¿Ha matado a alguien ya? Dios, tenemos que salir de aquí huyendo cuanto antes. Claro, los otros Mochops son mucho más grandes que yo y corren muchísimo más. ¡Dios mío! Un saludo a Chloe, a Starly Yellow, a Malakai y un saludo muy especial a Pablo Artigas Jaramillo por darme la idea de este vídeo. Corre, pequeño. Yo lucharé contra este monstruo mientras tú escapas. ¡No puede ser! ¡Acaba de aparecer otro Kaiju! ¡Y se está peleando contra el Mechagodzilla! ¡Dios mío! ¡Esto sí que es una pelea de titanes! El tema es que el Kaiju ese, el Godzilla, me ha dicho... ¡Oh, Dios! Me ha dicho que me intentara escapar, pero está matando... Está matando también a parte de mi familia con ese aliento. No puede ser, se están peleando entre ellos y les da igual todo lo que hay alrededor. Malditos Kaijus. Os juro que conseguiré el poder suficiente como para venceros. Parte de mi familia. ¡No, pero no vayas hacia allí! Madre mía, ese es el primo tonto. Vale, vale, se ha dado la vuelta. Dios mío, sal de ahí cuanto antes, primo, que te van a reventar. No puede ser. Que vuelve, ya os digo, ese es el primo tonto. Es que es lo que os digo, por mucho que ese Godzilla se haya esforzado por ayudarnos, está matando a todo lo que hay alrededor. Madre mía, no le han dado a mi primo con la cola de milagro. Dios, tenemos que huir de aquí cuanto antes, chicos. Vale, parece que ya me he alejado lo suficiente y ya no los estoy viendo. Dios, tengo que intentar largarme de aquí y encontrar... de alguna forma, la manera de vengarme. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark. Soy un dinosaurio. Esta vez, como veis, soy un pequeño Mochops, tan pequeño que hasta la hierba es más alta que yo. Increíble. Y vamos a tener que sobrevivir para poder encontrar... ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! Soy pequeñito y no me da. Le estoy dando... ¡Uy, madre mía! Si me mete el cabezazo sí que me da, ¿eh? Tengo que intentar matarlo antes de que me meta otro. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡Madre del amor hermoso, chicos! ¡No me ha matado de milagro! ¿Habéis visto que tengo todo? ¡Madre de Dios! ¡Qué locura! Casi se me acaba la aventura al empezarla. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! No sé si lo he dicho ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en una nueva historia dinosaurio. Esta vez somos un pequeño Mochops que va a tener que sobrevivir después de haber perdido su familia a manos de esos Kaijus. Voy a tener que conseguir un poder inimaginable, ya lo vais a ver. Además, es bastante curioso quién me da el poder. Seguramente ya lo habréis visto más o menos. Y me voy a tener que convertir en un Kaiju para luchar contra esos monstruos. Para ello voy a tener que buscar ayuda en estas islas, a ser posible, y veremos a ver si hay alguien que me pueda ayudar. Yo voy a intentar seguir creciendo y comiéndome algunos dinosaurios, ¿vale? Pues para eso, pues para ver si crecemos un poco y podemos salir de aquí cuanto antes, que no tengo tanta vida, no os creáis. ¡Hala, qué bien! Ahora tengo hambre. ¡Oh, premio! ¡Pollo frito, chicos! ¡Madre mía! Con estos... ¡Hola! Este era muy poco nivel, se ve. Con esto sí que voy a poder alimentarme al menos y voy a poder crecer algo más. ¡Vale! ¡Darme comida! Allí hay otro. Vale, vamos a por él rápidamente. ¿Cómo huye, el maldito? ¡Oh, allí hay otros dos! Vale, vale. Bueno, al menos vamos a poder encontrar varios de estos dodos.
No veo ningún peligro por aquí de momento, así que vamos a seguir avanzando por la playa. Creo yo que va a ser la mejor opción. ¡Un raptor! ¡No! ¡Que se come mi cena! Dios, ¿podré luchar? ¡Dos raptores! No puede ser. Me he metido en un lío. Dios, Dios, Dios. ¡Oh! ¡Uno me lo he cargado! No puede ser, se ha recuperado la vida. Vale, vale, vale. De momento... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, me ha dejado bastante herido. Obviamente no tanto como el Carno porque era bastante pequeñito. Pero gracias a esto creo que voy a poder crecer algo más. Que no lo he dicho, pero bueno, he crecido algo más después de haberme comido al Carno ese, obviamente. Ahora tengo más vida, pero... Dios mío, qué miedo cuando han venido los dos raptores, ¿eh? Come, come, bonito, come, porque nos vamos a tener que recuperar. Bueno, y por allí estoy viendo de esos ladrones. Nos largamos, yo creo que de aquí cuanto antes. Vale, voy a intentar ir hacia esa isla de allí, yo creo, sí. Sí, sí, va a ser la mejor opción. ¡Dios mío! Lo he conseguido, chicos. He llegado a esta isla. Parece que está deshabitada, así que... ¡Ah! ¡No, no, no puede ser! ¡Dios! Tenemos que ir al agua. ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! Donde no haga pie este bicho. Creo que los raptores, si me sumergía... ¡Ahí está! Se van, se van, se van, se van. Dios mío, claro, normal que esté deshabitada esta isla. Se los ha comido a todos los bichos de aquí. El maldito raptor alfa ese. Dios mío, me ha vuelto a dejar. O sea, estoy creciendo todo el rato, chicos. Estoy recuperando la vida y cada bicho que me encuentro me revienta otra vez. Mirad, mirad, acaba de aparecer un listrosaurus ahí. ¿Pero a por el listrosaurus no va? Vale, podré... ¿Podré ir a tierra sin que me venga otra vez? Uy, uy, pensaba que venía ya directo, ¿eh? Vale, vale, no me ha visto, no me ha visto. Nos vamos de aquí. Mirad, va por el listrosaurus. Lo bueno es que creo que cuando los raptores matan a un dinosaurio, los raptores alfas, ahí está, ¿veis? Se quedan como atascados algunas veces si son dinosaurios pequeñitos como el listrosaurus. Así que tenemos esa ventaja. Vale, acaba de aparecer un dilophosaurus aquí. Voy a intentar comérmelo, chicos. Pero bueno, ya estáis viendo, ya soy adolescente, básicamente. Creo que lo que voy a intentar es ahora salir de esta isla, ¿vale? E intentar encontrar una manera de llegar al continente. Porque creo que ahí va a haber dinosaurios más fuertes que van a ser un problema para mí, sí. Pero también van a ser... una oportunidad, porque quizás con un poco de suerte podamos encontrar a alguien que nos ayude, ¿sabéis? Que encontremos a alguien que tenga ya un poder bastante fuerte y que luche contra ese Kaiju mecánico. Y no sé, no sé qué hacer con Godzilla, porque sí que es verdad que me ha intentado proteger, pero... ha reventado a unos cuantos de mi familia, ¿eh? Vale. Si tengo un poco de suerte... ¡Ay, hay una isla intermedia! Chicos, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir por esa isla intermedia, ¿vale? Vamos a ir nadando y vamos a llegar al otro lado de... al otro lado de, del mar. Y con esto yo creo que sí que vamos a llegar... Sí, hay unos cuantos... Pero no veo tiburones, que es lo bueno. Vale, vale, vale. Mientras no haya tiburones todo va bien. El raptor ese ya no viene, ¿no? Acaba de aparecer un dodo, pobrecito. Me da pena. No sabe lo que le espera en esta isla. ¡Dios! Estaba saliendo de la playa y mirad lo que tengo delante, chicos. Es como el... mal personificado, literal, ¿verdad? Pero no veo que esté atacando a nadie. Quizás... quizás pueda ayudarme. Madre mía, me estoy arriesgando un montón, ¿eh? Pero tengo que intentarlo. Se ve muy, muy poderoso. O poderosa, vaya. Es una Reaper Queen, al final. Oh. ¡Hola! ¡Hola! Perdón por molestarte, pero siento que eres una criatura muy poderosa. ¿Crees que podrías ayudarme a vencer a un Kaiju que ha aniquilado a mi familia? Hola, pequeño amigo. Lo siento, pero no tengo tanto poder como el que necesitas. Pero puedo ayudarte de otra manera. ¿Te interesa? Pues sí. Claro, si me ayuda a derrotar al Kaiju y a vengar a mi familia, claro que me interesa. Este poder me lo dio mi señor demoníaco. Si vas y le pides poder suficiente para vencer a un Kaiju, estoy segura de que te lo dará. Pues muchas gracias. Qué tipo más raro, ¿no? Para de reírse. ¿Qué le pasará? Pues qué señora tan curiosa, ¿verdad? Lo que pasa es que me ha dado mucha confianza porque como que era muy alegre. Me ha dado la sensación de que
era una persona sincera, ¿no? De que no ocultaba nada raro. Porque, no sé, con esa risa... Era un poco rara la risa, ¿para qué os voy a mentir? La verdad es que estoy en dudas, chico, porque me ha dicho que vaya... Bueno, ahora estoy yendo por la playa porque es lo más seguro, ¿vale? Pero me ha dicho que vaya al volcán, que es donde me pueden ayudar, que hay alguien allí que me pueda ayudar. Entonces, no sé, me ha dado confianza, pero a la vez me ha resultado raro. No sé si tendría que ir... ¡Hay un raptor alfa! ¿Vosotros qué creéis? ¿Debería ir o no? En fin, y luego también, chicos, saliéndome del rol, vamos a matar al raptor alfa este porque tengo que ir a por él, obviamente. Esta vez me vengaré, maldito. Vas a caer porque ahora soy mucho más poderoso, además casi soy adulto, tengo que enfrentarme a mis miedos. ¡Ah, huyes, eh! ¡Jaja! Esto se nota que entonces sí que vamos a poder con él. ¡Eh! ¡Que está matando a otro! Maldito. En fin, chicos, saliéndome un poco del rol, ¿vale? Lo que quería deciros también es... que voy a intentar hacer algo bastante divertido, creo yo, y es que quiero hacer una historia en shorts, ¿vale? Pero que la hagamos entre todos, o sea, que me pongáis comentarios random de lo que va a ir pasando en la historia, ¿vale? La historia va a ser de un pequeño raptor y quiero que me dejéis en los comentarios cómo empezaría la historia y yo haré la historia que me digáis en los shorts, ¿vale? O sea, en plan, me vais a decir, Bliste, pues eres un pequeño raptor... que acaba de salir de su nido y de repente lo agarra un Argentavis, yo que sé, algo así, ¿vale? Y vamos a ir haciendo una historia por partes en shorts, que creo que va a estar bastante divertida, siempre siguiendo vuestros comentarios, ¿vale? Así que en los comentarios me dejáis, pues yo que sé, cómo queráis que empiece y luego cuando saque el short, quiero que me digáis cómo queráis que siga, ¿vale? Pues yo que sé, pues después de que lo secuestra el Argentavis lo deja caer... en la zona de hielo y tiene que sobrevivir y viene un mamut y le intenta ayudar pero el mamut se lo come en... yo que sé, algo así, ¿sabéis? No sé, me lo dejáis en los comentarios. Ay, madre mía, no sé, me pareció una idea bastante graciosa, la verdad, y dije, ostras, tenemos que intentar hacer algo así, ¿no? En plan, hacer una historia por partes y luego quizás la intente llevar yo a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, hay cada vez bichos más raros por aquí en este mundo, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, vamos a intentar llegar al volcán cuanto antes, chicos. ¡Otro! ¿Qué narices es eso que vuela? Ya estamos en el volcán. Madre mía, me ha costado llegar, pero bueno, tampoco ha pasado nada extraño, cosa rara en estos vídeos, la verdad, porque no ha pasado nada. Como veis, ya soy un adulto y bueno, estamos llegando a la zona en donde debería estar esa persona, esa criatura, que no sé qué ha sonado. ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Necesitamos ayuda. Ah, hola, amigo. Me han dicho que buscas poder suficiente como para acabar con un Kaiju, ¿verdad? ¡Eso es! Un Kaiju nos atacó y mató a toda mi familia. Y necesito suficiente poder para vencerle y vengarme para siempre. Bien, bien. Así me gusta. La venganza es lo mejor que hay en este mundo. Prepárate. Te daré el poder necesario para vencer a todos los Kaijus y que te vuelvas loco. ¡Dios! Este poder es increíble. ¿En qué me ha convertido? Soy un Kaiju, ¿verdad? Un Kaiju súper poderoso. Bueno, no salto muchísimo, pero algo salto al menos. ¿Cuáles son mis ataques? ¡Dios mío! ¿Un ataque como de cuerno? ¿Vale? Un puñetazo explosivo. Interesante. Vale, lo que veo es que voy bastante más rápido si voy andando sin saltar, porque el salto no es... lo más rápido que puedo. Sí que es verdad que el salto, pues obviamente me ayudará a sortear, como por ejemplo esto de aquí, ¿no? Ah, vale, si salto mientras corro.
Esto es increíble, chicos. Vamos a probar entonces mi poder y vamos a ir directamente a por el Kaiju ese de allí. ¿Qué pasará si toco el agua? Vale, no parece... No me apago ni nada, perfecto, ¿verdad? Vamos a verlo porque, claro, tengo que pasar el mar. No, no me ocurre nada, perfecto. ¡Oh! Esto sí que es poder. ¡Chicos! ¡Es el Godzilla! ¡Hola! Querido amigo, me alegra que estés bien. Al final, no pude vencer al Kaiju yo solo, pero con tu ayuda, seguro que lo lograremos. ¡Ay! ¡Algo que no está bien! No quiero luchar junto a ti. Quiero... ¡Quiero atacarte! Espera un momento. Yo te salvé. Lo siento, pero no sé por qué. No te soporto. Hay algo dentro de mí que creo que no está bien. Pero me da igual. Dios, lo dejo ardiendo, ¿eh? Vamos a ver cuánto daño le hago. Lo bueno es que todos mis ataques quizás arden, ¿no? Y ayuden a... quitarle más daño seguramente a... ¡Oh, Dios! ¡Oh, lo he aturdido con... ¿ese meteorito? ¿De dónde ha salido? ¿Será quizás parte del...? Es posible que sea parte del ataque... ¡Dios! ¿Y tendré algún otro ataque especial o algo? Me gustaría saber si... ¡Oh! Tengo para echar llamas también. Ostras, lo único malo es que no sé con qué lo he hecho. No sé si con el mayúsculas Q. No tengo ni idea con qué lo he hecho, chicos. Dios, le estamos quitando un montón de vida, estoy seguro, ¿eh? Lo siento mucho, Godzilla. Ya sé que tú eres un defensor de este mundo, pero... hay algo dentro de mí que me dice que tengo que acabar contigo. Va a ser un poco rara esta venganza, sí, pero es que es lo que tiene. No sé si dejaré con esto también ataque de fuego, ¿sabéis, chicos? Porque son como ataques explosivos, pero no estoy seguro. Vale, no. Creo que el aliento, si no me equivoco, ahora lo vais a ver. Pero creo que el aliento es... sí, con el control izquierdo. Oh, pensaba que estaba a punto de morir ya Godzilla. ¡El meteorito! El meteorito ha acabado con él justo cuando lo he cortado. No me lo puedo creer. Bueno, pues vamos a alimentarnos de este Godzilla. Y vamos a ir ahora a por la bestia mecánica que empezó todo esto. Ya os digo, no sé por qué, pero... he querido pelear contra Godzilla. Hay algo dentro de mí que es muy extraño. Estoy como si perdiera el control. ¿Dónde está ese maldito? ¿Ha desaparecido? ¡No! ¡Está allí! Vale. Voy a ir a por él directamente, chicos. Vamos a intentar atraer... ahí está, su atención. Vamos a usar nuestros ataques más poderosos desde el principio. ¡El meteorito! ¡Ahí está! Lo bueno es que... ¡oh! ¡También se quema! Eso es bastante increíble en realidad, ¿eh? Nos viene perfecto. Vale, no vamos a dejarle que se cure. Dios mío. Es mucho más poderoso que el Godzilla. ¡Oh! ¡El meteorito! ¡Dios! ¡Lo ha aturdido! Me he quedado... sí, me había quedado yo como atascado, ¿no? En sus brazos. Cosa más rara, ahí está. Vale, vamos a atacarle con el ataque de aliento de fuego. ¡Oh! ¡La explosión! ¡Oh! ¡Él a mí no me quema, chicos! Bueno, alguna ventaja tenía que tener, obviamente, ¿no? No sé si puedo usar... no. No puedo volver a usar el meteorito directamente. ¡Bum! Cada cuánto... ¡oh! Puedo usar el aliento cada muy poco tiempo, en realidad, ¿eh? Y esto nos viene perfecto porque le quema un montón. Obviamente le estoy haciendo muchísimo más daño que al Godzilla. He aprendido a usar mucho mejor mis poderes.
En realidad, atacar al Godzilla no me ha venido mal por lo que os digo, porque es que literalmente he aprendido a utilizar mis poderes de cierta manera. Falta el meteorito, ¿no? Tiene que estar a punto de venir. Creo que me está intentando amenazar o algo. Vale, ahí está. Vale, lo dejamos aturdido y vamos a usar el aliento de fuego de nuevo. ¡Dios! ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! Y ahora va a quedar epiquísimo porque va a hacer el meteorito. ¡Boom! Ahí está. Hemos acabado por fin con el monstruo. Ahora todos los dinosaurios de esta isla deberían estar seguros, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué me están dando ganas de atacar a todo lo que hay por aquí? El poder que me ha dado ese ser me dice que tengo que hacerlo. ¡Estoy perdiendo el control! Y así es como el pequeño Moschops, convertido en Kaiju, consiguió su venganza. Pero el mal se apoderó de su mente para siempre.